Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Call México. Antes de comenzar, recuerden suscribirte y activar la campanita. Sin más, comencemos. México se clasificó a la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF el domingo, tras empatar 2-2 con Jamaica en partido de la sexta y última jornada del Grupo A de la Liga A, jugado en el Estadio Azteca. La viene manejando por allá muy bien la selección nacional de México. Venía de atrás para marcar la América, venía por allá el bombazo por parte de la selección de Jamaica. Media distancia, la barbiga, la solo. Y es gol, gol, gol de Jamaica. Se acaba de hacer el hombre del Fulham, Bobby Reed, que desde afuera del área, con un efecto con la parte externa de su pie derecho, efecto hacia afuera, le pegó un bombazo desde afuera del área, y allá se incrusta, señores, en el ángulo superior izquierdo del arco que defiende el Memo Ochoa. Todas las caras largas de los jugadores de la selección mexicana, creo que de sorpresa, de toda la seca, Jamaica lo gana 1-0, Cristina. Fue un descuido... que estuvo por un momento Memo Ochoa, que ahí lo vemos con su cabello más largo, no sé si se lo irá a cortar pronto, y con una cara de detención porque sabe que fue por su culpa. Ahí vea, se veía claramente un descuido y lo aprovechó el rival de esta tarde, que como parte de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hay que también resaltar sobre este guardameta, que saliendo en este primer juego con el nuevo director Diego Coca, en este bonito estadio, impetuoso Estadio Azteca, como seleccionador, con su aparición 135. Selección Nacional de México, viene el gol, le van a pegar, se va rápidamente, va entrando allá por el centro, es que el Chucky Lozano mete, se va a América, se va a venir el gol, y ahí viene el gol. Se juntaron los que saben, dijeron por allá la frase. Entró Irving Lozano por el sector izquierdo, el Chucky Lozano entró en el área, manejó de buena manera y metió un centro cerca del punto penal. ¿Y quién estaba allá? El jugador Orbelín Pineda, el número 10, el del Pau, al fondo de la red para que no pudiera hacer nada el arquero White. Eso se empata 1-1, Cristina. Así es, un golazo de la selección mexicana en su propio terreno de juego. Orbelín Pineda pone el marcador 1-1 cuando ya vamos al minuto 18 de este primer tiempo. Así que nadie se imaginaba que esto iba a pasar, y comenzándolo, abriendo el marcador la selección visitante, pero miren que México bien que está respondiendo en su propia casa, se siente motivado, está con mucha velocidad, está ofendiendo fuerte, puede venirse una ventaja más, y es lo que necesita la selección mexicana. Mete de pierna derecha para allá el goleador del partido, caía ya por venir, y es gol. Selección Nacional Jamaica. Banda Bla Junior, pasión, relato y emoción. ¡Gol!
de Jamaica y es autogol. Qué mala suerte para Edson Álvarez, el jugador del Ajax, que en un centro, en un tiro de esquina que metió con todo Ruiz y metido en la jugada Ruiz, el que marcó el gol anterior, metió un centro completo allí. Y señores, le rebotó de frente a Edson Álvarez para enviarla al fondo de la red. Escuche, con el tempo, el piso mojado, balón mojado con la lluvia completa. Y se ha ido al fondo de la red el balón para marcar el 2-1 para que la selección nacional de Jamaica ya no gane a México. 2-1, Cristina. Creo que son las ansias y los nervios que han dominado a esta gran selección. Qué triste, bueno, ahí se le ve la cara de arrepentimiento, ¿sabe? La falta que cometió y que pues le estaría regalando la victoria. Se encuentra esto en este ya momento. Jamaica vuelve otra vez al primer lugar con sus 8 puntos. México ahora en el segundo lugar con 7 puntos. Esto está muy peleado, un rato allá, un rato acá, bajan y suben, pero uno de los dos es el que estará llevando la victoria y su pase a la Final Four. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Álvarez está totalmente arrepentido. Se prepara para pegarle. Es difícil que no falle. Arranca, le pega ese balón de pierna derecha. ¡Ese balón! ¡Gol! 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 ¡De México! Empate otra vez 2-2 a punto de terminar la primera parte de este bonito partido que tenemos a través de nuestra buena señal, Cristina. Totalmente con el pañón Iván, se volvió a emparejar la situación, ahora es 2-2 gracias a este jugador Lozano que cobró ese penalti de manera positiva, que tiene llena de algarabía a todos los hinchas que están diciendo presentes acá en el Estadio Azteca cuando ya vamos a ya casi se va a ir este primer tiempo. Crack, con este resultado México quedó como líder del grupo A con 10 puntos y avanzó a la final del Final Four, que se jugará en junio en Estados Unidos. Jamaica con 5 unidades y Surinam con 1 terminaron eliminados. Bueno crack, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete y así para mantenerte informado sin más. Hasta la próxima.